nota. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal capturaron a dos sujetos que se hicieron pasar por policías y participaron en el secuestro exprés de una persona en las calles de la colonia Tacuba, ahí en la Miguel Hidalgo. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través de la Fuerza Antisecuestro, informó que se trata de Víctor Gabriel Chávez Pérez y José Oscar Ramírez Ramírez. El pasado 17 de febrero, tres sujetos que se hicieron pasar como policías para anunciarle a la víctima que tenían una orden de aprehensión en su contra y que debían dar cumplimiento a esta. Después de amagarlo con un arma de fuego y obligarlo a subir a un vehículo, le exigieron dinero para no efectuar el supuesto mandato judicial. Minutos después, llegó uno de los familiares de la víctima y les entregó una cantidad de dinero a los probables agresores. No obstante, el agraviado siguió recibiendo llamadas de los sujetos para pedirle más dinero a cambio de no ser aprehendido, motivo por el cual decidió denunciar el ilícito a la autoridad ministerial. Y bueno, pues escuche, justo hay que denunciar. Si usted recibe una llamada de extorsión, si su familiar ha sido secuestrado, bueno, pues denuncie que las autoridades lo van a ayudar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.